Hola de nuevo mi gente de YouTube. Hoy os voy a presentar una review de un dispositivo móvil muy interesante de la marca Motorola Lenovo, el Moto Z2 Play. En este caso os mostraré la versión con el serial XT171009 y el nombre clave Albus, que salió a la venta en junio del pasado 2017. Para empezar, deciros que es un dispositivo realmente ligero y muy fino. Su peso es tan solo de 145 gramos y tiene un grosor de unos 6 milímetros. En cuanto a sus características técnicas, su hardware y software, estamos ante un dispositivo que dispone de lo siguiente. Pantalla Super AMOLED de 5,5 pulgadas Full HD y 401 dpi de densidad. Resistente al polvo y al agua, pero ojo, esto no quiere decir que sea sumergible, aunque sí que podemos tranquilamente ducharnos con él mientras lo utilizamos, por ejemplo. Procesador Snapdragon 626 de 8 núcleos a 2,2 GHz de 64 bits. Procesador gráfico Adreno 506 a 650 MHz con soporte OpenGL 3.1 Plus. Memoria RAM de 4 GB DDR3, también disponible en versión de 3 GB. Memoria de almacenamiento interno de 64 en este caso y 32 GB ampliables con tarjeta SD de hasta 256 GB. Cámara posterior de 12 megapíxeles con grabación de vídeo hasta 2K a 30 frames por segundo e interior de 5 megapíxeles con grabación de vídeo Full HD a 30 frames por segundo, ambas con flash dual. Lector de huella frontal que podemos utilizar como barra de navegación y que además de desbloquear el dispositivo también permite apagar la pantalla. Android 7.1.1 Nougat AOSP, es decir, Android puro a 32 bits. Y batería de 3000 mAh con su carga rápida a través de la conexión USB tipo C y su cargador Turbo Power. Además de todas estas interesantes características, el Z2 Play es compatible con los Moto Mods, al igual que el resto de dispositivos de la gama Z. ¿Qué es esto de Moto Mods? Para los que no lo sepáis, estos dispositivos disponen de la posibilidad de añadir módulos de expansión a modo de tapa trasera, ya que esta es intercambiable de forma muy sencilla. En la parte trasera vemos que tiene unos pins de conexión en la parte inferior y vemos que el objetivo de la cámara hace un bulto. Esto está específicamente diseñado para acoplar estos módulos de expansión para añadir características concretas al dispositivo. Por ejemplo, el Turbo Power Pack, que añade una batería externa al móvil y que carga este conforme se va consumiendo la batería. El Sound Boost de JBL, que añade potencia de sonido extra, similar a lo que conseguiríamos con unos altavoces conectados vía conexión de auriculares o Bluetooth. O el Gamepad, que añade un mando para videojuegos, de la misma forma que uno por Bluetooth o Wi-Fi, pero integrado en el mismo dispositivo. Todos estos mods disponen de su propia batería y su conexión USB tipo C para la carga de la misma. En lo referente al software, como antes mencioné, tenemos a nuestra disposición Android Nougat en su versión 7.1.1 AOSP. Esto quiere decir que no hay capa de personalización ni aplicaciones propias de la marca a excepción de la ya conocida y muy útil aplicación Moto. En esta podemos configurar acciones extra para nuestro uso del dispositivo, como en acciones Moto, navegar con el sensor de huellas, en este modo al deslizar hacia la izquierda en él simularíamos el botón atrás de la barra de navegación. A la derecha el de aplicaciones recientes, con una pulsación normal el Home y prolongada el asistente. Agitar el dispositivo para encender y apagar la linterna, girarlo para abrir la cámara y otras como modo a una mano, coger para silenciar timbre de llamada, girar para no molestar y activar pantalla al pasar la mano. En pantalla Moto, la pantalla nocturna que reduce el color azul por la noche y encender la pantalla al recibir notificaciones. Y en voz Moto, donde tenemos un asistente virtual por voz. En la sección ajustes podemos encontrar dos secciones propias de la marca. Moto Mods, donde podemos obtener información y ayuda extra sobre los módulos de expansión, además del tipo de actualización de su software y su licencia. Y privacidad de Motorola, para configurarla y ver la política de privacidad a la que está sujeto el dispositivo. Deciros también que tras varios días de uso noto una extraordinaria fluidez, tanto al abrir aplicaciones como el cambio entre ellas.
y una muy buena gestión de la RAM por parte del sistema, además de una interfaz muy clara gracias a su densidad de pantalla y a la tecnología Super AMOLED. ¿Qué opina nuestro viejo conocido AnTuTu sobre este dispositivo? Según la prueba realizada en él, obtenemos casi 82.000 puntos. Sé lo que estáis pensando, ¿cómo es que un móvil con el hardware que tiene da solo esta puntuación? Es debido a que Motorola ha incluido un sistema operativo de 32 bits en vez de a 64, probablemente con vistas a la duración de batería y la reducción de la temperatura. En este sentido, he de decir que en ambas situaciones el comportamiento del dispositivo es encomiable. Con un uso prolongado, incluso con juegos y videollamadas, y con una temperatura ambiente de 17 grados, apenas alcanza los 30-32 grados. El uso de batería llega a durar hasta día y medio, con unas asombrosas 14 horas y media con uso continuado, utilizando juegos, instalando y desinstalando aplicaciones, haciendo videollamadas, etc. Si además utilizamos el mod Turbo Power Pack de batería, llegamos a hacer más de 3 días de duración de batería y casi 21 horas de pantalla, con aproximadamente el mismo uso. La carga, con su cargador Turbo Power incluido, llega a durar aproximadamente una hora, con lo que junto a su módulo de batería, se convierte en la opción perfecta si viajamos mucho y no disponemos de tomas de corriente de forma habitual. Su GPU Adreno 506 es compatible con más del 99% de los juegos disponibles para Android y ofrece una experiencia fluida y visualmente clara y detallada, llegando a los 50-52 frames por segundo en una gran variedad de juegos de consumo medio de recursos. Por otra parte, disponemos de la comodidad de jugar con el módulo Gamepad, para todos los que están acostumbrados a jugar con mandos de consola o con consolas portátiles como la PSP. El sonido por defecto es muy alto y bastante limpio en este móvil, y la diferencia es aún más notable si usamos su módulo Soundboost 2 de JBL. Al insertar cualquiera de los módulos por primera vez, nos avisará de que hay software disponible para su uso y control. Cada vez que conectemos uno de estos módulos, podemos ver con un destello en la pantalla su integración al sistema operativo, la carga de la que éste dispone y el aviso de actualizaciones de su software de estar disponible. Además, en la sección Moto Mods también podemos consultar esta información y opciones extra en la sección acerca del Moto Mod. En resumen, tras una semana de uso me llama la atención su versatilidad, su excelente consumo de batería y su uso responsable de la memoria RAM. ¿Qué echo yo de menos personalmente? Un sistema operativo de 64 bits con el que el dispositivo tendría un rendimiento muy superior, aunque un mayor consumo de batería y una temperatura más elevada, y un LED de notificaciones. Por lo demás, el dispositivo da buena cuenta de la marca de la que procede,
y es una buena opción a tener en cuenta a la hora de comprar móvil nuevo, con un precio actual de unos 250 a 350 euros dependiendo de dónde lo compremos. Eso es todo por ahora. Si tenéis dudas o algo que añadir a este vídeo, no temáis comentar. Dejadme vuestros likes si os parece conveniente y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de más contenidos. ¡Hasta más ver, mi gente! Sí.